estás tan lejos del pesebre de Belén y no has conocido al niño Dios que duerme en él. Nos hemos congregado en esta tarde con el propósito de alabar y glorificar el nombre del Señor. Y también, hermanos, de darle la diestra de compañerismo a nuestro hermano Proceso Belcastre, que en esta tarde está de plácemes porque su pequeñito está cumpliendo años. Y nosotros estamos aquí para apoyarlo, pues en la palabra del Señor encontramos que nosotros tenemos, hermanos, que con los que están contentos, con los que están sonrientes, contentarnos también. Y queremos aprovechar el que muchos de ustedes de buena voluntad nos estén acompañando para entregarles el consejo de la palabra bendita de Jesucristo nuestro Señor. Esta palabra en esta tarde tiene, hermanos, como título "Con nosotros Dios", y son, hermanos, las palabras que encontramos nosotros escritas en el Evangelio de Mateo a la altura del capítulo número 1. Y el versículo número 23, que dice su palabra bendita de la siguiente manera: "Y he aquí, la Virgen concebirá y parirá un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es con nosotros Dios". Amén. A continuación, escucharemos nuevamente un himno especial que entonan el grupo de jóvenes de la iglesia en Zacualtipán, Hidalgo, que tiene como título "Gloria a Dios en las alturas". Amén. Aleluya. Y posteriormente, mientras nuestros hermanos entonan esta alabanza, la iglesia que así porta su himnario de júbilo localizará el himno número 271. Imaginaba que fuera el rey, y que salvaría a su pueblo de toda opresión, y que le daría al mundo la salvación. Gloria en las alturas a Dios, y en la tierra paz para con los hombres hoy. Gloria en las alturas a Dios, y en la tierra paz para con los hombres. Porque os ha nacido un rey allá en Belén. Libertará a los hermanos, salvará. Su nombre Jesús declarado es Emmanuel. Esforzaban en ver al rey de Israel. Estrella puso sobre el niño, los magos se regocijaron, incienso y mirra dejaron y adoraron. Gloria en las alturas a Dios, y en la tierra paz para con los hombres hoy. Gloria en las alturas a Dios, y en la tierra paz para con los hombres. Porque os ha nacido un rey allá en Belén, que libertará a los demás y os salvará. Su nombre Jesús declarado es Emmanuel. Con nosotros Dios está, bendito es Él. Bendito es Él. Ahora la iglesia de Cristo, gloria canta a
brindarnos la paz y salvación. Gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz para con los hombres hoy. Gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz para con los hombres. Porque os ha nacido un rey, ay, ay, declarado es Emmanuel. Con nosotros Dios está, bendito es Él, bendito es Él. Alegría de Belén a nacer, mas a ti no fue dado el entrar a Mesón, y en pesebre te hicieron nacer. Mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Alabanza celeste los ángeles dan. De colores comenzaron a brillar, se oyen las canciones, ya llegó la Navidad. Un ambiente alegre ya se empieza a respirar, paz entre los hombres ya llegó. Nos encontramos reportando para Hermovisión. Aquí estamos en un evento especial del cumpleaños del niño Sammy, que está cumpliendo 3 años. Estamos aquí con el pastor, que le va a regalar unas palabras de felicitación y también unas felicitaciones para este año nuevo que está a punto de comenzar. Sí, buenas tardes para todos. Bueno, a Samuel, muchas felicidades. Dios lo bendiga, Samuel, que ya le permitió 2 años más y le permita muchos años de vida en este mundo, y sobre todo ha llegado a la gracia de todos nosotros. Queremos también entregar palabras para TV12, ¿verdad? TV12, Guaya Hermovisión, para desear un feliz año 2016 para todo el teleauditorio del canal número 12, en TV12, en Guaya Hermovisión. Dios los bendiga para todos. Es el deseo, ¿verdad?, de un servidor, Enrique Rodríguez Hernández, ministro del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Corazones no conocen la verdad. Tú que estás tan lejos del pesebre de Belén y no has conocido al niño Dios que duerme en él, ven y entre nosotros esta noche encontrarás al Salvador que nació. Mesías que esperábamos ayer, Padre y consejero, la promesa de Israel. Él es Dios eterno, es admirable, es Emmanuel, el Dios de los cielos en el cuerpo de un bebé. Tú que estás tan lejos del pesebre de Belén y no has conocido al niño Dios que duerme en él,
nosotros esta noche encontrarás al Salvador que nació. Tú que estás tan lejos del pesebre de Belén y no has conocido al niño Dios que duerme en él, ven y entre nosotros esta noche encontrarás Salvador que nació. Daba, daba, pa. Hoy encontrarás el Salvador que nació. Pues estamos aquí en la fiesta de Sammy, que está cumpliendo hoy 3 años. Estamos aquí con sus papás y con su hermanito. ¿Cuál es su nombre, señor? Proceso Islas, para servir. Proceso Islas. ¿Y el señor? María de Jesús. María de Jesús. Y el pequeño Luis Salomón. Ok, Luis Salomón. ¿Algunas palabras que quieran regalarle a los invitados que hoy vinieron a acompañarlos a la fiesta de Samas? Pues agradecerles primeramente porque nos estuvieron acompañando. Para nosotros es de gran felicidad que nuestras familias y amistades se hayan reunido. Pues, Dios les pague por este buen gesto que tuvieron con nosotros, que nos acompañaron en este festejo de los 3 años del pequeño Sammy. Y algunas palabras. Estamos aquí con el hermanito de Sammy, que igual le va a regalar unas palabras de felicitación por sus 3 años que está cumpliendo el día de hoy. ¿Cuál es tu nombre, pequeño? Luis Salomón Islas Pablo. ¿Y qué le deseas a tu hermano que está hoy cumpliendo 3 años de vida? Que cumpla muchos más y que Dios le ayude en su transcurso de vida. Sí. ¿Para ti qué significa tener un hermano? Que tú seas el hermano mayor, que le des un ejemplo de vida, que siga tus pasos. ¿Para ti es muy importante esto? ¿Que tú seas el hermano mayor? Sí, claro. ¿Por qué? Porque él es mi hermanito y tiene muy poca edad para que conozca el mundo y sus demás cosas. ¿Y tú le vas a ayudar para que cuando crezca sea un niño de bien y toda la familia igual, que igual lo apoya, igual, al igual que tú? Sí. ¿Sí? Pues muchas gracias. Y pues, ¿qué más podemos decir? Que pues, este niño, Sammy, que disfrute su vida y como vemos estamos rodeado de su familia y ahorita se está llevando a cabo la comida aquí en la casa de Sammy con todos sus familiares e invitados que asistieron a este evento. Muchas gracias. Pues aquí nos encontramos con el festejado Sammy que está aquí cumpliendo. ¿Cuántos años cumple Sammy? 3 añitos. ¿Y te sientes muy feliz porque toda tu familia te vino a ver? ¿Sí? Vas a recibir muchos regalos, ¿verdad? ¿Sí? De colores comenzaron a brillar. Se oyen las canciones, ya llegó la Navidad. Un ambiente alegre ya se empieza a respirar. Paz entre los hombres, ya llegó la Navidad. Para sus 3 años. ¿Y qué gusto que le puede desear a su sobrina? ¿Cuál es su nombre? Me llamo Víctor Islas.
señor Víctor, ¿qué le desea a Sammy en sus 3 años de vida que está cumpliendo el día de hoy? Muy bien, de salud, estoy contento con su familia, con su papá, sus familiares. Y aquí estamos acompañándole. Ok, muchas gracias. ¿Y cuál es su nombre? Isabel Islas. Hola, Norma. Isabel Islas. ¿Qué le deseas al pequeño Sammy? Pues mucha felicidad y que siempre tenga mucha salud y que esté siempre bien con su familia. ¿Qué es el primo? Es mi primo, ¿no? Mi primo, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Ana Islas. Ana Islas. ¿Qué le deseas al pequeño? ¿Igual eres su primo? Sí, igual su primo. Pues mucha salud, felicidad y muchas bendiciones para él y su familia. Pues bueno, juntos, ¿qué le deseas entre todos? Feliz Navidad y feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Que Dios lo conserve muchos años para que siga con nosotros. ¿Cuál es su nombre? Muchas gracias. Estamos aquí con la familia de Sammy. Estamos aquí con la maestra Adela y con su hija Nidia, que igual vienen a esta fiesta de Sammy y nos van a regalar unas palabras para el festejado. Bueno, muy buenas tardes. El día de hoy estamos muy contentos, ¿verdad?, acompañando a Sammy en el día de hoy, cumpliendo 3 años de vida. Esperemos que Dios le permita muchos años más, que sus padres, ¿verdad?, se sientan orgullosos de este pequeño, ya que tiene un futuro todavía muy, muy, muy por venir, ¿verdad? Pues todos estamos muy felices, contentos, celebrando, ¿verdad? Próximamente están poniendo por ahí unas piñatitas, sus aguinalditos, bueno, toda la familia estamos muy contentos, ¿verdad?, por festejando con él. Deseas al pequeño Sammy. Bueno, Sammy, yo te puedo decir que sigas creciendo. La verdad es un niño muy, muy bonito, te parece muchísimo a tu papá. Y bueno, él es un gran hombre y tu mamá una gran mujer. Y espero que los valores mucho en todas las fiestas, todo el cariño y el amor que te van a dar. Muchas gracias. A ustedes, al contrario, que tenga muy buena tarde. Tú que estás tan lejos del pesebre de Belén y no has conocido al niño.